Buenos días, mi gente. Víctor Chica de Versus Video Free. En esta ocasión estamos reparando lo que es una punta de una cortadora de lo que es la cabeza de una cortadora de maíz, mi raza. Ya estas partes vienen por secciones y la razón por la cual se le va a cambiar o se le va a reparar es porque el eje este, que usted puede ver acá, este que estoy señalando, o vamos a ver si lo podemos apreciar en la nueva un poco mejor, este eje como lo conocemos nosotros, chaf como lo conocen acá, o este flecha, ¿verdad? Ese es el que se ha torcido y por ende está dando problema lo que es en estas partes de acá. Entonces vamos a reemplazar lo que es toda la pieza para que ya pueda quedar trabajando, ¿verdad? Estos son los trabajos, mi raza, que a veces pues uno tiene que ver cómo hace para repararlos, ya que son trabajos que lo agarran a uno de sorpresa o que nunca los ha hecho, simplemente se ha visto. Pero ya cuando uno trabaja lo que es en este tipo de maquinaria, pues ya uno ya tiene una idea. Esto que ve aquí usted es el cobertor de las navajas. Las navajas son estas que están acá. Yo se las voy a mostrar. Las navajas son las que están acá. Acá es donde pasa lo que es la mata de maíz. Esto gira y por ende hace el corte de la mazorca, dejando así lo que es solo el tallo de la mata de maíz. Acá lo puede ver, mire, es así como giran, y al girarlo pues corta lo que es la mazorca y deja lo que es únicamente el tallo en el suelo, y la mazorca es transportada hacia adentro de la máquina para que pueda ser desgranada. Como puede ver, así es como gira, pero a gran velocidad, ¿verdad? Ahí está, esas son las navajas que cortan el maíz para ser transportado hacia adentro y que sea destuzado y desgranado. Aquí la tenemos, raza. Esto, yo tengo que quitar todos estos cobertores y pasárselo, todos estos, y pasárselo lo que es a la nueva. Acá tenemos otro cobertor que nos sirve. Este es el que vamos a poner, porque si ustedes pueden ver el daño que hay en esto, es esto que está acá. Vea, acá se puede ver. Es a veces cuando topan en piedras, en bordos, y eso es lo que sufre las consecuencias. Se doblan. Este está un poquito doblado, pero todavía lo vamos a enderezar un poco y ponerlo de nuevo para atrás. El que acabo de señalar, sí, es este, mi raza, lo vamos a poner. Estas son las cadenas que transportan la mazorca hacia adentro, al gusano. Y este es el que se encarga de tirarlo lo que es a la máquina. El tractor que usted va a ver enfrente es únicamente para poder tener o transportar más fácil lo que es la cabeza, con un poco más de seguridad. Ya que hacerlo con el forklift o el montacarga, corremos peligro que una cadena se reviente, corremos peligro de que se nos venga encima y tener un accidente que no queremos que suceda, porque son fatales. Este es el tractor que usamos para lo que es levantar esas cabezas, ya sea para hacer movimiento, ya sea para repararlas. Y como si no tenemos la herramienta, pues la hacemos provisional. Ahorita va a haber algo que hay ahí para sostener lo que es una esquina arriba. Vea, se trazó esa banda hasta allá para que la pueda sostener. Así es, mi raza. Víctor Chica de Versus Video Free, como usted me encuentra. Todo esto es reemplazable, aunque se vea difícil, pero ya en el trabajo, ya teniendo conocimiento, pues sí se hace. Con herramienta adecuada, y si no, pues lo que hacemos es improvisar herramienta. Mi raza, Víctor Chica de Versus Video Free, como usted me encuentra en YouTube, mi raza, tenga un bendecido día. Ahora estamos a, si no me equivoco,
Vamos a ver si es 4 o 3 de octubre. Estamos a 3 de octubre, mi raza, del 2024. Víctor Chica, Diversity Video Free, es como usted me encuentra en YouTube. Ahorita lo voy a poner al lado, enfrente al tractor, para que vea la inmensidad de lo que son estas máquinas de grande. Ahí lo tiene. Víctor Chica, Diversity Video Free, es como usted me encuentra en YouTube. Mi raza, tengan un bendecido día. Hasta la próxima. Saludos. Es un placer poderles saludar y que tengan un bendecido día y un bonito fin de semana.